Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, gracias por responder. Bienvenidos a la 12ª ceremonia de entrega de los Premios Sur, otorgados por la Academia y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, premiando a lo mejor del cine del año 2017. Vamos a disfrutar juntos de un recorrido ahora por todas las películas nominadas a los Premios Sur. Veíamos entonces el resumen de películas del año 2017, un año colmado de talento y diversidad, de estilos de géneros y de miradas. Eso mismo es lo que estamos celebrando en esta tarde, este mediodía. Quiero decir que estamos en vivo y en directo por las redes sociales del Inca y que ahora vamos a entregar los Premios Sur, pero esta ceremonia va a terminar con los nombres de las películas que van a representar a la Argentina en los Premios Goya y en los Premios Oscar. Arrancamos entonces, el primer rubro es Mejor Actor de Reparto. Los nominados: Pablo Cedrón por El Otro Hermano, Gerardo Romano por La Cordillera, Daniel Araoz por Una Especie de Familia y Juan Minujín por Sama. El ganador es Pablo Cedrón por El Otro Hermano. Adelante, recibe Lucía, su prima. Pablo ya no está entre nosotros y se destacó una vez más, en este caso por El Otro Hermano de Israel Caetano. Muchas gracias, voy a tratar de no llorar ahora. Primero quiero felicitar a los otros actores ternados, en especial a mi amigo Juan. Es muy difícil competir en esta cancha cuando hay uno que ya pasó a la inmortalidad. Así que, señores, felicitaciones por incluso las increíbles películas en las que actuaron. Muchas gracias a la Academia de las Artes por este homenaje, que quiero compartirles estos regalitos de la vida, estas coincidencias que no son casuales. Está cumpliendo años Santiago Cedrón, que es el hijo de Pablo. Ahí les pido disculpas. Que es lo más bonito que recibió Pablo de la vida y lo más bonito que él le dio. Entonces, quisiera festejar la vida sin llorar y dedicarle este premio a Santiago y a sus dos hijos, Liam y Violeta, que están en el sur, en esa patria que Pablo eligió, en la Patagonia Argentina. Feliz cumple, Santi. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Continuamos con la entrega. Llega el momento de Mejor Guión Original.
nominados, Anahí Berneri y Javier Van de Cúter por Alanis, Marcelo Chaparro y Emiliano Torres por El Invierno, Cecilia Atán y Valeria Pivato con colaboración de Martín Salinas por La Novia del Desierto, Diego Lerman y María Meira por Una Especie de Familia. Los ganadores son Diego Lerman y María Meira por Una Especie de Familia. Buenas tardes, muchas gracias. Vengo en representación de Diego y de María, que están fuera del país. Están muy agradecidos por el premio y, bueno, que siga el cine nacional adelante. Gracias. Muchas gracias. Momento de mejor guión adaptado. Los nominados son Israel Adrián Caetano y Nora Mazzitelli por El Otro Hermano, Milagros Mumenthaler por La Idea de un Lago, Esther Feldman y Alejandro Masi por Los que aman odian y Lucrecia Martel por Sama. La ganadora es Lucrecia Martel por Sama. Muchísimas gracias. Bueno, quiero dedicar este premio obviamente a Antonio Di Benedetto y animar algo que a lo que yo no valoraba ni me atrevía, que es esa relación que podemos tener con la literatura y en este país que ha sido tan pródiga la literatura. Sería una gran cosa. Bueno, gracias. Gracias, Lucrecia. Recuerden que estamos saliendo en vivo y en directo por todas las redes sociales del Inca y que al fin de esta ceremonia vamos a estar mencionando, nombrando qué películas van a representar a la Argentina en los premios Goya y premios Oscar. Continuamos ahora con Mejor Dirección de Arte. Los nominados son José Luis Arrizabalaga y Arturo García por El Bar, Sebastián Orgambide y Micaela Zayeg por La Cordillera, Mercedes Alfonsín por Los que aman, odian y Renata Piñeiro por Sama. La ganadora es Renata Piñeiro por Sama. Bueno, yo no soy Renata Piñeiro. Soy Santiago Valeli, productor de Rey Cine. Hablar del arte, de la dirección de arte de esta película es hablar de la coproducción con Brasil y hablar de Vania Catani, la productora brasileña del proyecto y la principal artífice de nuestro encuentro con Lucrecia Martel. Así que queremos dedicarle a ella este premio. Gracias a la Academia y gracias a Karen. Muchas gracias. Quiero contarles, el 29 de junio de 2004, en una sala del Teatro Maipo se reunieron 82 personalidades de las distintas ramas del quehacer cinematográfico y refundaron la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina. En la actualidad, la Academia está conformada por más de 400 miembros, entre los que se encuentran artistas técnicos y profesionales más destacados de nuestra cinematografía. Invito al presidente de la Academia, Axel Kuchevaski, a compartir el escenario para conocer un poco más acerca de nuestra Academia del Cine. Axel, por favor. Gracias, gracias. Primero quiero agradecer a Sebastián haber ser parte de esta presentación. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora que devino en galán de cine, digo, ustedes ya lo saben, de hecho vas a ser galán de Julieta Díaz en una película. Tenés que dar explicaciones. No, es demasiado. Sí. Bien. Vos lo decías al principio, a nosotros como grupo, y cuando digo grupo hablo tanto de la Comisión Directiva como todos los miembros de la Academia, lo que nos interesa es tener una academia que vital, que genere acciones específicas y que además muestre la diversidad que el sector tiene en la Argentina. Una de las cosas, una de las actividades que nosotros promovemos y que nos resulta como importante tiene que ver con llevar el cine a los colegios, llevar el cine a las cárceles, a las personas en esa situación.
hacemos muchísimas acciones específicas en foros locales, foros internacionales. Somos miembros de la asociación que nuclea a todas las academias de cine de Iberoamérica. Miembros muy activos, por otro lado. Es parte de un plan que se propuso esta comisión y las dos comisiones anteriores en generarle representatividad a la Argentina en foros internacionales de cine. Una de las actividades donde más foco hacemos es en la restauración. Hacemos restauraciones muy profundas. Se restauró La Tregua, se restauró Mujeres Trabaja, y el año que viene vamos a tener otra restauración más que ya vamos a anunciar en tiempo y forma y en la que también estamos muy orgullosos. Todo esto es posible porque el sector, porque la gente que hace cine en la Argentina quiere que exista esta academia y requiere del compromiso de todos los que estamos en el medio para que exista y además para que sigamos construyendo diversidad. Diversidad y representatividad y equidad. Uno de nuestros objetivos estos años fue además lograr paridad entre hombres y mujeres dentro de la academia, y es una búsqueda que nos tomamos muy en serio. Gracias. Gracias. La verdad es que conformamos una comisión directiva ideológicamente muy diversa y bastante extrema. Si ven los nombres les va a causar un poco de gracia, pero creo que es como muy saludable las discusiones que se entablaron estos últimos dos años construyendo la academia o tratando de trabajar en la construcción de la academia fueron muy útiles en ese sentido. Este año estamos frente a un nivel de compromiso de los votantes muy grande. Casi el 75% de los miembros habilitados a votar participaron en la elección de la película que nos va a representar tanto en el Goya como el Oscar. Hace un año de grandes películas, los contextos sabemos no son simples y el cine no es particularmente una fábrica de hacer chorizos, requiere amor, pasión y cierto grado de casi el límite del suicidio. Desde el día que le dije a mi papá que me iba a dedicar a esto, lo primero que me dijo es: ¿crees que vas a poder comer? Todavía no encontré respuesta, pero bueno. Más allá de esto, también hay diferentes organizaciones y diferentes entidades que colaboran para que la academia funcione. Entre ellas, obviamente, está el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en este caso también representado por la transmisión que se está viendo hoy a través de redes sociales. Pero también han colaborado Argentores, DAC, diferentes grupos que se han acercado y que creen que tener una organización que busca que el cine argentino sea visto en otros países, entre otras cosas, y acercarnos al público, que es otro de nuestros mandatos, es necesario. Así que nada, les agradezco a todos por venir. Falta cada vez menos para llegar al final de esto. Uh-huh. Y que puedan salir corriendo a las redacciones. Bueno, ya no se usan más las redacciones. Para que puedan escribir. Tuitean, para tuitear. Para tuitear, básicamente para tuitear. Nada, muchísimas gracias, gracias por venir y nos vemos la próxima. Gracias. El aplauso para Axel Kuchevaski, presidente de la Academia. Les recuerdo, estamos en vivo para las redes sociales del Inca y momento de premiar mejor diseño de vestuario en los Premios Sur. Los nominados son: nominada Paola Torres por El Bar, Sonia Grande por La Cordillera, nominada también Beatriz Di Benedetto por Los que aman odian y Julio Suárez por Sama. El ganador es Julio Suárez por Sama. Feliz de haber participado en esta película. Agradezco a Lucrecia, a los productores, a Rey Cine, a Patagonic y bueno, y a todos mis compañeros, los comparto con todo el equipo. Gracias. Gracias, Julio. Felicitaciones. Próximo premio, mejor maquillaje y caracterización. Los nominados son: nominadas también Marisa Armenta y Ángela Garacija por La Cordillera, José Cuetlas por El Bar, Osvaldo Esperón, Emanuel Minio y Susana Ravelo por Los que aman odian, y Marisa Armenta y Alberto Moquia por Sama. Los ganadores son Marisa Armenta y Alberto Moquia por Sama. Gracias.
Esta gente que viaja mucho, ¿no? Marisa Menta, Alberto Moggia, siempre están en lugares hermosos, por trabajo, por placer. Sí, bueno, nada, son dos compañeros de equipo de hace muchos años. Felicidad enorme recibir este premio y, bueno, y felicitaciones a todos los nominados. Muchas gracias. Tienen escalón allá, si quieren bajar más cómodos, hay un escalón por ahí. Siempre se aprende algo. Momento de los premios Sur de premiar a Revelación Femenina y las nominadas son Dana Basso por Alanis, Agustina Cabo por Mamá se fue de viaje, Kumelén Sanz por No te olvides de mí y Yanina Ávila por Una especie de familia. La ganadora es Yanina Ávila por Una especie de familia. Yanina no está presente esta tarde aquí, pero ha dejado un saludo que va, bueno, alguien parecido a Yanina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Escuchamos su audio y te escuchamos a vos también. Bueno. No, que fue todo parte de eso, porque Yanina vive. Ah, perdón. Media con mucha emoción hablando. Estoy queriendo agradecer a todos por el premio que gané. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por abrirme esas puertas tan grandes que nunca pensé que iba a golpear en mi puerta. Y también quiero agradecer a personas que vinieron y tocaron la puerta, sino que la puerta de mi corazón, que fue una amiga, no es tan amiga como una madre, porque fue María Laura. Te quiero mucho, María Laura, porque fuiste una persona, una compañera, una amiga, una madre. Me supiste entender, me diste tu cariño. Y acá, desde acá, de lejos, un abrazo fuerte, 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 un besote enorme. Te quiero muchísimo. Y a otra persona, ¿cómo no le voy a agradecer? De rodilla le agradezco porque para participar con él, por ser una persona muy importante y para que venga y entre muchas chicas me elija a mí, ese Dios también le puso en mi camino a él, que es don Diego Lerman. Gracias, Diego, porque fuiste una de las personas que me insistía y que agarrabas y me decía, vamos, Yanni, vamos, así se puede. Y acá estamos. Agradecida, agradecida. Un besote enorme a todos. A Macarena Sarneski también, a una chica acá del pueblo que me ayudó muchísimo. Me dio fuerza también. Y más, no sé, viste, porque estoy tan emocionada que se me traban las palabras y acá agradecida, agradecida, muchas gracias a todos y sé que hoy es un día muy especial para todos. Me encantaría un día participar de nuevo con don Diego y de acá de Misiones un beso enorme y agradecida por venir a participar en nuestro pueblo. Bueno, se fue en fade, pero hermoso mensaje, muy sentido y muy, muy vivo, muy genuino, el teléfono que sonaba, los ruidos que se escuchaban. No iba a agregar nada más. No sabía que al final se había podido hablar porque vive en un pueblito muy chiquito. Ajá. Ahí en Misiones y había dificultades incluso para comunicarse. Por eso fui, pero gracias. Gracias a vos. Seguimos ahora con Mejor Fotografía y los nominados son Ramiro Civita por El invierno, Julián Apesteguía por El otro hermano, Woksiech Staron por Una especie de familia y Rui Pozas por Sama. El ganador es Rui Pozas por Sama. Lucrecia, yo te diría que te quedes cerca y ¿no? Para que no tengas que ir y venir cada vez. Bueno, muchas gracias a todos. A veces uno le cuesta venir más a las 12 del mediodía, venir a recibir premios,
Pero quería venir esta vez especialmente porque esta película nos costó tanto y estoy tan feliz que mis compañeros se lleven premios que, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Seguimos con mejor documental. Lucrecia, no hiciste ningún documental este año, así que podés ir atrás, ¿no? Los nominados para mejor documental, actriz, los nominados son actriz de Fabián Fattore, Cuatreros de Albertina Carri, El futuro perfecto de Nele Wohals y El imposible olvido de Andrés Habeger. Y el ganador, la ganadora es Albertina Carri con Cuatreros. Paula, la hermana Albertina, ella está en San Sebastián y les agradece muchísimo el premio. Gracias, Paula. Seguimos con mejor actriz de reparto. Las nominadas son Mara Vestelli por El invierno, María Oneto por El peso de la ley, Justina Bustos por Los que aman odian y Marilú Marini por Los que aman odian. La ganadora es Mara Vestelli por El invierno. Bueno, muchísimas gracias a la Academia de las Artes por este premio. Muy feliz de haber participado en El invierno, tan extraordinaria película. Comparto este premio con Emiliano Torres, con María Laura Berch y con todo ese equipo y se lo dedico a mi amor. Gracias. Continuamos en la entrega de los Premios Sur. Recuerden que al final vamos a nombrar a las películas preseleccionadas para los premios Goya y premios Oscar. Momento ahora de Mejor Sonido. Los nominados son Sebastián González por Campaña Ante Argentina, Javier Stavropoulos por El peso de la ley, Federico Esquerro y Santiago Fumagalli por La cordillera y Guido Berenblum por Sama. El ganador es Guido Berenblum por Sama. Y ahí vuelve Lucrecia. Bueno. Guido está en Jujuy, está enseñando en la escuela de NERC de allá. En esta escuela también pasé yo y Guido enseña acá y bueno, un buen momento para rescatar la educación pública. Y ojalá que, bueno, nada. No sé qué más decir, cómo están las cosas. Eso. Gracias, Lucrecia. Momento de mejor montaje. Los nominados son Alejandro Alem y Alejandro Parisou por Campaña Anti-Argentina, Nicolás Goldbart por La cordillera, Alejandro Broderson por Una especie de familia y Karen Harley y Miguel Schberding. Dificilísimo. Bien, ustedes saben. Por Sama. Y adivinen quién ganó, ¿no? Los ganadores son Karen Harley y Miguel. Por Sama. Vamos, Miguel, todavía. Esto es por decir sí, me va a salir. Quédate tranquila que me va a salir. Tu misión ahora es decir bien el apellido de Miguel. Miguel Schwerfinger. Ahí está. Y Karen, están muy agradecidos por este premio. Hablamos con los dos por separado. Bueno, Miguel vive en México y Karen en Brasil. El montaje es ese momento donde todos creemos que está todo perdido, pero en este caso no nos pasó, principalmente por la gran presencia de ánimo de estos grandes montajistas. En el caso de Miguel, me pidió especialmente, además de agradecer a la Academia y al equipo técnico de Sama, dedicarle el premio a Marcelo Bielsa y a Newell's Old Boys y que termine el discurso con estas tres palabras, que sea ley. Muy bien. Continuamos ahora con el rubro Revelación Masculina y los nominados son Diego de Paula por El candidato, Darío Barassi por El peso de la ley, Juan Grandinetti por Pinamar y Lautaro Bettoni por Temporada de casa. El ganador es Lautaro Bettoni por Temporada de casa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Primero que todo, agradecer a la Academia, a la gente de Rey Cine,
a mis colegas ternados y tomarme un breve espacio para decir que está todo muy complicado y que se siga haciendo cine, por favor, a costa de lo que sea, en contra de quien sea. Muchísimas gracias. Nada más. Gracias, Lautaro. Bien, momento de musicalización, mejor música original en los Premios Sur. Los nominados son Gabriel Nessi por Casi Leyendas, Alberto Iglesias por La Cordillera, Leo Sujatovic por La Novia del Desierto, Nicolás Sorín por Los que aman, odian. El ganador, Leo Sujatovic por La Novia del Desierto. Bueno, muchas gracias. Hace poquito tuve la suerte de recibir el premio Cóndor de Plata por este mismo trabajo, pero recibirlo hoy de la mano de los pares es mucho más lindo. Así que les agradezco mucho a todos. Gracias, Leo. Viva la música en el cine. Muchas gracias. Estamos entregando los Premios Sur y estamos en vivo y en directo por todas las redes sociales del Inca. Momento del rubro, mejor ópera prima. Y los nominados son El invierno, de Emiliano Torres. El peso de la ley, de Fernán Mirás. La novia del desierto, de Cecilia Atán y Valeria Pivato. Y temporada de casa, de Natalia Garagiola. El ganador es El invierno, de Emiliano Torres. Bueno, muchas gracias. Recibo en nombre de Emiliano, que no pudo estar. Agradece a la Academia de las Artes. Gracias. Mejor actriz protagónica. Las nominadas son Sofía Gala Castiglione por Alanis. Estoy yendo muy rápido, perdón. Sofía Gala Castiglione por Alanis. Paola Barrientos por El peso de la ley. Dolores Fonsi por La cordillera. Y Bárbara Leni por Una especie de familia. La ganadora es Sofía Gala Castiglione por Alanis. No pudo venir Sofía. El diploma existe. Ahí está. Mejor actor protagónico. Y los nominados son Fernán Mirás por El peso de la ley. Leonardo Sbaraglia por El otro hermano. Ricardo Darín por La cordillera. Daniel Jiménez Cacho por Sama. Y el ganador es Daniel Jiménez Cacho por Sama. Muchísimas gracias. El primer mail que le mandé a Daniel para invitarlo a esta película fue del 2012. A la película la filmamos en el 2015, ¿sí? La terminamos en el 2016, se estrenó en el 2017. Esto es para las personas que son impacientes. Una pequeña anécdota para ellos. Bueno, y decirles que este hombre fue increíble, un fakir en medio del barro y las víboras. Y la verdad que fue un placer extraordinario. Ojalá estuviera acá. Manda saludos para todos. Gracias. Gracias, Leticia. Lucrecia, perdón. Leticia. Sube todo el tiempo y le cambio el nombre. Rubro, mejor dirección. Los nominados son... Nominada Anahí Berneri por Alanis. Santiago Mitre por La cordillera. Diego Lerman por Una especie de familia. Lucrecia Martel por Sama. La ganadora, adivinen, Lucrecia Martel por Sama. La pregunta es dónde va a llevar todos los diplomas, ¿no? Tantos. No le pudieron sacar foto todavía, todas las veces. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Quiero dedicar este premio a Rey Cine, que son los productores argentinos de esta película. Porque hacer esa película fue una aventura tremenda
y sin estos jóvenes, tres muchachos, del que hay solamente uno ahí, hubiera sido realmente imposible, y las cantidades de situaciones de casi naufragios por las que pasamos nos han hecho unos compañeros bastante inseparables. Así que gracias, gracias Rey. Gracias Lucrecia. Vamos a conocer el último rubro antes de ir a los nominados a los premios Goya y Oscar. Mejor película, último rubro en la entrega de los premios Sur, y los nominados son El invierno de Emiliano Torres, La cordillera de Santiago Mitre, Una especie de familia de Diego Lerman, Sama de Lucrecia Martel. Mejor película, Premio Sur 2017, Sama, Lucrecia Martel. Carola, Juana, la gente de Patagonic, por favor hágase presente también. Ya se fueron, bueno. Ahí vienen. Bueno, muchísimas gracias a la Academia. Sebastián, estuviste muy bien hoy. Gracias. Rey Cine nació hace 8 años como el sueño de tres amigos que quería hacer cine, pero creo que ni en las fantasías más audaces nos imaginamos estar acá hoy ganando este premio tan hermoso y al lado de alguien tan inspirador y transformador como nosotros, como es Lucrecia. Aparte de agradecerle a ella, nos toca agradecer a todo el equipo y el elenco que le puso cuerpo a este sueño imprudente que fue hacer Sama, a los coproductores, a los productores asociados, a las instituciones que nos apoyaron, a Patagonic, que se sumó e hizo que lo que era muy difícil termine siendo algo, y eso también fue importantísimo. ¿Algo más? No, en fin, la verdad que también, como decía Lucrecia, hacer este proyecto demoró mucho tiempo. En ese tiempo muchas cosas cambiaron, cambió el gobierno, cambió el país, cambiaron los funcionarios del Inca, pero yo también quisiera hacer una mención especial para un colectivo que no está lo suficientemente presente en los agradecimientos, que son los trabajadores y trabajadoras del Inca, que están siempre ahí y que tienen mucho que ver con que las cosas se muevan y finalmente ocurran. Así que mi agradecimiento para ellos también. Bueno, muchísimas gracias y nada, muchísimas gracias a la Academia. Ojalá el año que viene podamos estar acá de nuevo. Y bueno, y que siga el cine como podamos, haciendo pelea, por supuesto, pero que siga este cine que ha surgido y ha trascendido las fronteras desde las pequeñas y medianas empresas. No siempre con la suerte de estar apoyados por empresas grandes, pero el cine que ha hecho conocida a la Argentina fuera es un cine de pequeñas y medianas empresas. Ojalá que el Instituto pueda apoyarlas. Gracias, Lucrecia. Felicitaciones a todo el equipo de Sama. Bien, han pasado los Premios Sur y llegaba uno de los momentos más esperados del evento, el momento de enterarnos qué películas argentinas van a representarnos en los premios Goya y en los premios Oscar. La votación se realizó en una plataforma exclusiva para los académicos, diseñada por la empresa argentina The Blue Box, y el proceso de votación es fiscalizado por la escribana Romina Lagadari. Acá presente tenemos a Facundo Amandura... ¿Qué apellidos me pusieron hoy? Facundo Amandu... Facundo, subí vos, por favor. Facu, lo conocemos. Trajo los sobres con los resultados. Facundo, subí, ¿eh? Ah, no se anima a subir, ¿viste cómo son los escribanos? ¿Cómo son los escribanos? Gracias, Facundo. Bien, acá tenemos el premio Goya, la película argentina que va a representarnos en los premios Goya. La película es El Ángel. Vamos ahora, están los productores del Ángel, si quieres subir. No hay diploma, hay una tarjetita que dice El Ángel. Por favor. Gracias a vos. Bien, subí, hablá y digan cosas emotivas. Bien, ¿cómo te va?
Bueno, muchísimas gracias. Luis Ortega está en este momento despegando hacia Madrid porque este viernes se presenta El Ángel en el Festival de San Sebastián y en apenas una semana se estrena en España. Así que lo primero es mencionar eso a nuestros socios coproductores en España, El Deseo, a quienes ya mismo vamos a llamar para darles la buena noticia. Agradecemos muchísimo a la Academia, nos encanta tener la posibilidad de competir por este premio, con esta película que queremos tanto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora, película argentina en la categoría Mejor Película en Idioma Extranjero de los Premios Oscar de la Academia Hollywood es... A ver... ¡El Ángel! Vuelvan. El segundo sobrecito. Llévalo. Dale, Peter, habla vos, Peter, dale. Y dale, Peter, contanos cómo fue, Peter. ¿Cuándo te llamaron? Contá toda la historia, Peter, dale. No sé si tiene mucho tiempo. No, agradecer, es un honor enorme, es el laburo de muchísimas personas y feliz de poder ser parte de esta película, de estas personas hermosas que me convocaron y aguante el cine, que es de las cosas más hermosas que me pasaron en la vida. Muchas gracias. Estamos muy contentos, anhelábamos muchísimo tener esta posibilidad. Hablo en nombre de KS Films, de Underground Producciones, del Deseo, de Telefe. Representar al país o tener la oportunidad de representar al país, bregar por eso con una película, es una situación muy emocionante y muy movilizante. Nos enorgullece mucho poder hacerlo con esta película. Queremos agradecerle a Luis Ortega por haber liderado artística y humanamente este proyecto del modo en el que lo hizo. Luis no está acá porque está en este momento viajando a San Sebastián. Queremos agradecer al elenco de la película por una vez más por su enorme generosidad con este proyecto. A la Academia por haber elegido esta película en un año en el que había grandes candidatos para representar al país en estas circunstancias. Es una enorme y sensible responsabilidad la que tiene la Academia cada año cuando tiene que elegir una película. Y es muy, hoy acabamos de ver cómo la misma academia, con su participación, reconoció mancomunadamente, unánimemente, a una película como Sama. Elige entre un conjunto de películas, reitero, todas artísticamente muy relevantes y de gran calidad, al Ángel. El rol de la Academia es muy importante. Es muy importante, por lo tanto, que entre todos en la industria trabajemos y pensemos para que sea un organismo que tenga una financiación propia, que le permita actuar con solvencia y ser una voz activa e importante en la discusión del cine en el presente y en el futuro. Muchas gracias, estamos muy felices, esperamos, tenemos una gran responsabilidad por delante, confiamos mucho en esta película y vamos a dar todo lo mejor de nosotros y trabajar duro para representar a la Argentina en esta instancia tan importante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por haber concurrido este mediodía aquí a la entrega de los Premios Sur. Gracias a quienes trabajaron, ayudaron, votaron, colaboraron con esta ceremonia.
y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Hasta la próxima.